Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio, vamos a divertirnos un rato con el Minecraft. Estamos aquí preparados, vamos a volver al juego. Estuve tratando. ¡No! Me lo creo. No me lo fucking creo. Un maldito creeper en mi puerta. Lo último que me esperaba, tío. Me cago en su madre. Qué susto me he llevado. Pedazo de mierda con patas. Pues nada, a reconstruir esto en un momento. Joder, macho. ¿Por qué te vienes hasta mi casa, tío? ¿A hacerme esto? Pues vamos a por tierra un momento arriba. Joder, tío. Qué rabia. Ahí estamos. Vale, reconstruimos esto. Y aquí van las dos puertecitas. Una aquí y la otra aquí. Bueno, no voy a recolectar todavía esto. Así que, a ver, he intentado lo que estaba haciendo ayer. En un momento que tuve ahí y tal, pero al final he pasado. He tratado de hacer lo que os dije, de que para ir ganando experiencia y materiales de zombies, he hecho esto, una cagada total. Vale, y al final he decidido encontrar la manera de poner el Security Craft, tener torretas como copiando un poco lo de Karmaland, y así, pues nada, hago un cubo oscuro, grandecito, le pongo tres o cuatro torretas y yo a coger experiencia. Y materiales. Y ya está. A tomar viento. Punto pelota. ¿Tengo cubo? No tengo el. Sí tengo el cubo. Vale. Para ir quitando el agua que había puesto. Como veis, he muerto un par de veces. Que me caí. Y ya está. A ver, vamos a quitar estas mierdecillas que había puesto aquí. ¿Qué tal, Raúl? A ver, vamos a quitar el agua que puse aquí. Vale, tengo que quitar este y este. He puesto más agua aquí. Vale. Solo tengo un cubo, así que me voy a tirar abajo. Porque si no es una liada. Vacío el cubo y me va a tocar hacerlo varias veces, creo yo. Lo de subir, porque creo que puse varios cubos. Muchos puntos, compañero. Álvaro Padilla, muchísimas gracias por ese follow, tío. No me he dado cuenta. Gracias, gracias. Voy a tener mucho que picar aquí, ¿eh? Porque lo que estaba intentando hacer lo quería hacer medianamente estético. Vale.
Ahí estoy. Aquí me jamé, tío. Yo creo que acabo antes poniendo todo esto lleno de TNT y mandarlo a la mierda. ¿Qué quieres que te diga? Realmente los materiales me la pelan. ¿Tengo para hacer TNT? TNT. Dinamita. A ver. Pólvora y arena. No tengo mucha pólvora, pero vamos a reírnos un rato. Y necesitaré mechero también. Hola, Jesús. A ver, mechero tengo. Pedernal y hierro tengo. Pues venga, vamos a ver si puedo tener suficiente pólvora. Yo creo que sí. Suficiente pólvora yo creo que tendré. Ah, tengo para uno o dos. No me compensa. Pero lo que sí que me voy a hacer está. Gracias, Jesús, compañero. Pásalo bien. Abre, deja abierto, deja abierto. Hasta luego. Vamos a vaciar este cubito aquí y ya está. No, el mechero te dura un poco más. Sí, pero tengo solo 7. Entonces, cada TNT me pide 4 de pólvora, tengo 7, pues como que no me interesa. Vale, lo que me voy a hacer van a ser torretas, ya os digo. Así que TNT podría haber hecho uno o dos, no sé, creo que no más. Picando a lo lejos, ¿eh? Muchas gracias, Santiago. Gracias por ese like, compañero. A ver, vamos a quitarnos aquí estas muertes. Muerte, 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 muerte. Venga. Así nos deja de molestar eso, que ya sé que he muerto. No hace falta que me lo recuerdes. ¡Ey! Vaya lagazo ahí, tío. Vaya golpetazo. Vale, voy a irme a dormir, que no quiero que me vuelva a pasar lo del creeper este de mierda. Los materiales esos me da igual. Lo que no quiero es que me la líen en mi casita. Turu. Me voy a viciar con los monstruos, con los creepers, que no veáis.
Aparte, creo que con el Security Graph. Muchas gracias, Lisette. Anay. Es con el que se puede hacer el reforzador este. Así que espectacular. Voy a subir un poquito por aquí. Así que, ¿qué es eso de ahí? No sé qué es eso. Será un pez. Vamos a ir talándolo así, que va a ser lo mejor. Está, vale. Yo que pretendía dejarla chulona, tal, pero al final digo, mira, me instalo el mod del Security Graph y acabo antes. Me parece a mí. Y efectivamente, es lo que he hecho. Y creo que voy a acabar antes, sin duda. Y no zombies que se estén cayendo ahí de mala manera. Pues no, le he liado. Me parece a mí que le he liado un poquito. Vale. Burro de mí. Aparte, ni he intentado caer en el agua esta vez, ¿eh? Ya me ha dado hoy exactamente igual. Qué burro soy, chaval. A ver, a mí con recuperar los picos para picar esta mierda, suficiente. Muchas gracias, Fernando Andrés. Es que mirad todo lo que tengo que picar, ¿eh? Joder, qué pereza, chaval. Vale. ¿Sabes? Al menos picar lo suficiente para quitarme esto y ya está.
Ahí está. A ver, como esto es una torre, voy a ir picando hacia abajo esto y luego ya vuelvo a subir. Quito esto ya. Voy quitando ambos lados y ya está. Ahí estamos, quitamos unos cuantos y ahora venimos para aquí. Vale, ya estamos casi abajo de todo en esta parte. Vamos a picar otro más. No lo voy a picar hasta abajo de todo, porque lo que quiero aquí abajo es hacer un cubo un poco grande. Aunque haya agua, salen igualmente los bichos, ¿no? Venga, yo creo que hasta esta altura. Va a ser un cubículo bastante oscurete, bastante grande. Y ya está. Tenemos panciño aquí. Así que... Vamos a picar esto de aquí. Y ahora voy para esos mierdongos de ahí. No me jodas que me he pasado. Pues vamos a poner una más. Ahí está. Vamos para allá. Vamos a quitar esta mierdecilla. Vale, yo creo que hasta aquí. Es el mismo nivel al que he dejado el otro. Vamos a picar eso de ahí. Y ya estamos. Joder, qué rápido se hace de noche, tío.
Me he matado. Milagro del amor hermoso. Vamos antes de que me salgan bichejos y me sigan. Muchas gracias, José Alberto. Y Antonio GQ, muchas gracias. Había ahí un par de arañitas. Tengo palos, sí. Vamos a hacernos un par de picos más de piedrecita. No voy a gastar el hierro. Ahí está. Vamos a dejar el hierro aquí porque si me muero no quiero liarlo. El resto me da un poquito más igual. Carnecita. Oye. Pedazo mono con patas. ¿Tengo algo para defenderme? ¿Le voy a matar a picazos o qué? ¿Por qué este? Ah, porque este en el agua no se quema. Vale, vamos a poner los cubos. ¿Dónde puse agua? ¿Aquí? Sí que puso uno en la esquina, pero... Ah, ese es el que me lo está liando. Y uno en el centro. Vamos a poner, pero tal que aquí, tal que aquí. Vale, sí, vamos a dejar el del centro, me da igual. Lo que no quería era semejante lío. Puse uno por aquí. Vamos a quitar estos cubos de aquí y vamos a ir picando. Vale, son dos cuadrados y ya la torre. Así que... Dos cuadrados y ya la columna. No alcanza ninguna cosa. Vale. Dylan Astorga, muchas gracias, compañero. Por ese maravilloso like it. Vamos a dejarlo... Uno más. Perfecto. Yo creo que esa altura es suficiente.
Turu. Ahí, venga. Vamos rapidito, que la están peinando. Vamos. Turum. Vale, y necesito calabazas. Sería también guay. Calabazas, tío, para hacer golems como el que tenemos ahí. Ahí vamos. Que nos vamos súper bien ahí, ¿eh? Que haya mucha oscuridad en esta sala va a ser mega importante. Vale, un par de niveles más para abajo y ya está. Todavía no lo voy a montar, voy a montar primero las torretas a ver qué necesito. Las voy a instaurar, vamos a crear unas cuantas. Sí, más para abajo. Antes de hacer esto, de cerrar esto, creo que va a ser lo más prudente. Vale, incluso un par de niveles más para abajo, creo que es como está el resto. Sí, por ahí. Turum. Ya termino de esto, ya termino. Ya me pongo con lo interesante.
está, vale. Ahí está. Vale. Vamos a recoger esto. Y vámonos para casita. Huera fue el paz, Juan Camilo. Millones de gracias por ese maravilloso like. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué necesito para las torretas? A ver, punto primero. Security. No, ¿cómo se pone torreta? Radar portátil. Esto fácil. Dispensador. Bloque de hierro reforzado. Clic derecho con un reforzador de bloques. Vamos a buscar reforzador. Reforzador. Puerta de hierro reforzada. Reforzador de bloques universal. Bloque láser. ¿Cómo coño tengo un bloque láser? Panel de cristal. Vale. Vamos a hacer primero el panel de cristal. Bueno. Granito pulido, diorita, tal. Vale. Esto lo tengo. No sé cuántos necesito. Mierda, tío. Ande. Tío, me cago en la mar. Andesita. No me he fijado en cuántos necesito, pero vamos a coger más. Que voy a hacer unos cuantos. Vale. Tenemos de esto. Voy a hacer igual más de esto. Necesito de aquí los bloques de redstone. Vamos a coger diamante. ¿Qué más voy a tirar? Vamos a tirar estas flechas ahora mismo. Vale. Ya tengo el reforzador. Para que no me pase esta mierda, vamos a hacer un poquito de cosas. Muchas gracias, Boris, compañero. Torreta. Bloque de hierro reforzado. Esto primero. Vale.
Vamos a poner más y más. Vamos a coger 11. Torreta. Vamos a hacer esto. Falta el hierro. Al macho. Vamos a poner más hierro. Vamos a poner esto y vamos a poner esto. Vamos a hacer, pues, 9. Torreta. Dispensador. Un arco, piedra y resto. Tengo arcos aquí por un tubo. No, no tengo arcos por un tubo. Tengo. Este. Este. Necesito más arcos, entonces. Vale, pues vamos a tradear con el que me vende arcos. Y me dejo de chorradas. ¿Cuál me vende arcos? Este yo creo que no. Este me vende arcos, no. Este me vende arcos por 2. Vale. Tengo ya arcos suficientes. Igual tenía que haber buscado más, pero no me apetece. Torreta, dispensador. Tengo un dispensador abajo. No sé cuál de los dos es. Vamos a ver si es este de aquí. No puedo cogerlo porque tengo mierdecilla. Este es el dispensador. Vamos a ver, vamos a quitarnos esto. Vamos a quitarnos esto. Venga, vamos a quitarnos esto. Y ya está. Torreta, vamos a hacer dispensadores. Ay, la madre del cordero, ahora necesito de esto. Muchas gracias, Rafael Gonzalo. Estoy haciendo. Me he puesto al final el Security Craft para hacer lo que vienen siendo. Mierda, tengo que ir uno a uno. Para hacer torretas. Vale, hola Bray. No tengo más resto. Tengo aquí bloques de resto, no sé qué. No sé cuánto. Llevo 5. Quiero hacerme 10, en verdad, 10 torretas. Y hacerme una granjita ahí de mierdecillas. No tengo más arcos. Bueno, voy a hacer 8. Una granjita de cosas de zombies. Vale, torreta. Bloque de hierro reforzado. Tengo algún bloque de hierro aquí. Vamos a hacernos más bloques de hierro. Puedo hacerme 8, así que perfecto. Tengo que ponerlos. ¿Cómo los refuerzo? Tengo que darle y quitarlo. ¿Y cómo quito un remover? Control remoto de minas. Y como retiro, ¿no? Necesito algo para retirar esto. Sé cómo es el objeto. Vamos a quitarme esto.
El remover de marras. Tío. Hola, Zagui. Zaguito el Pra. Esto que es módulo de resto. Están aquí las torretas. Este es. Tijera y lingotes. Joder, macho, ahora no tengo hierro. ¿Me lo vas a decir en serio? Ahora no tengo hierro. No me lo puedo creer. Bueno, solo necesito uno. Tengo aquí las tijeras. Pero aún así. Vale, pepita de hierro. Joder, macho. Pepita de hierro. Una. Ahí. No, 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 no tengo. Ay, tengo mods, sí. ¿Dónde está ahora el remover? Este. Eliminador de bloques. Joder, macho. Vale. Tengo que reforzarlo. Y con este no fastidies. Ah, vale, tengo que dar con el botón derecho. Vale. Uf. Torreta. No jodas, que ahora necesito más de esto. No fastidies, tío. Vale, Mauricio, ¿te has quedado a gusto? ¿Te has quedado a gusto? Me alegro por ti, compañero. No te rayes. Vale. Pues nada, a picotear. Andesita pulida. Esto me lo voy a dejar todo por aquí. Vamos a poner ya la torreta. Me hace ilusión poner ya la torreta. Voy a dejar todo esto por aquí. Esto ya me lo... Es que esto no voy a... No va aquí. Vamos a quitar este palo. Vamos a poner esto. Esto. Esto va aquí. Malditos niñatos, tío, que vienen aquí a poner mierda. No viene a cuento, tío. ¿Veis que os digo? Vamos a poner la primera torreta para ir probándola aquí. ¡Eh! Vale. ¿Y esto qué es?
¿Veis? Ahora ya me va a dar igual estar de noche. Y con estas mierdas, mejor que mejor. Vamos a dejar aquí esta carnecita. Pues nada, vamos a picotear. A ver, esto en verdad no va aquí. Esto va aquí. Me tengo que hacer. Joder, no voy a tener para hacerme picos de hierro, tío. Esto no va aquí. Muchas gracias, compañero Calisto, por ese follow. Tenía aquí ya, pero bueno. ¿Dónde tengo? Me he gastado todos los palitroques en esto. Nuevo libro de recetas. Vale, vamos a hacernos piquitos de esto. 6. Vamos a hacer una espada de hierro. Dos espadas de hierro. Muchas gracias, Alex. Es un maravilloso like. I like it. Vale, esto nos lo vamos a dejar aquí. Esto aquí. Sí, son picos de hierro. Me la chufla. Esto va acá, esto va acá, esto va acá. Esto lo vamos a poner tal que aquí. Esto aquí. Vamos a comer. Necesito también palas, en verdad. 46. Venga. Tal que aquí. Muchas gracias por compartir el directo, Alex. Se agradece en el alma, compañero. Qué colaborativo eres. Que Dios te lo pague con una buena pareja. Hacha no voy a llevar, así que esto perfecto. Y vamos a ver qué tengo aquí abajo. Este. Tengo aquí otra palita, así que perfecto. La 1.15. Venga, vamos así con lo opuesto. Me da igual. Turum, turum. Necesito picar, así que a picotear. Necesito hierro, necesito carbón. Sobre todo hierro es lo que más necesito. Así que creo que voy a ir a la mina que encontré el otro día. Por aquí, que había bastante hierro. Muchas gracias, Alex. Hey. Aquí. Había bastante hierrito, aunque me voy a la guerra, tío, porque realmente eso estaba plagado de arañas y tal. Pero bueno, y no llevo protección ninguna al final. No me he hecho esto. Hola, Víctor. Brian, muchas gracias por ese like. Hola, Raúl, ya has venido. Hoy no tenías ensayo, ¿no? A ver, por aquí no llegué a subir, pero quiero ir a un sitio con hierro. Aquí hay redstone, también necesitaba
Ah, el resto en verdad me daba igual. Voy a tardar un poquito, porque tengo picos de roca, ¿vale? De piedra. Ah, vale, que tiene que ser con pico de diamante, tío. Con pico de hierro. Y no tengo ahora pico de hierro. Mira ahí, qué bonito el creeper. Sí, ya me he dado cuenta de que no puedo picar con tal el resto. Tengo el de diamante, así que usaré el de diamante. Mira, ahí tengo bastante hierro. Diamantes. Así me gusta, quémate, creeper de mierda. Tengo ahí hierrito que puedo subir hasta ahí, aunque no tengo por ahora mucho material. Muchas gracias, Jackson. A ver. Me estaba ahogando, tío. Vamos, no, coño. Ahí está. Vamos a coger esto. Qué mal no me viene. Ni los niveles ni nada. Mira, allí al fondo hay un arquero. Tengo. El pico tiene toque de seda o algo así, se dice. Que se llama. Vale, aquí no llego a ningún lado. Espero no perderme como ayer, ¿eh? Ayer me cago en la mar, tío. Qué coñazo. Me perdí y me tocó generar una salida para mí solito. Ahora voy a por lo que voy. Voy a por hierro. Coincidió que estaban esos diamantes, así que claramente lo cojo. Y el carbón también me viene bien. Pero mi objetivo es hierro ahora mismo. Esto no es lo de menos, vale. Aquí tengo hierrito, que es lo que necesito. Vale, esto cubierto.
Muchas gracias, Derlis, compañero. Ya te da los objetos como son. Sí, porque tengo toque de seda. Se dice, ¿no? Toque de seda. A ver si consigo como hay uno. Que te da más rendimiento a la hora de picar. No me acuerdo si se llama fortuna o algo así. A ver, había otro por aquí, puede ser. No, esto es carbón. Sé que no debo picar justo encima mía, ¿eh? Lo sé. Siempre me lo decís. Pero bueno. Me la juego. De hecho, ayer me salieron bichillos, tío. Fortuna 2. Vale. Creo que no me ha salido el libro de Fortuna 2 en esto. Vale, vamos a picotear este. Y este. Y ese de ahí. Antes de quitar este que me da la antorcha. Vamos a ponerlo ahí. Creo que ahí no hay. Yo diría que ahí no hay más. Vamos a quitar este. Ahí está. Eficiencia, eficiencia 5. Sí que tenía uno de eficiencia. Mira. Y diamantito. ¿Cuál de Janey? ¿Pero eso es un comentario real? Janey. ¿De dónde sacaste eso? Puede ser fortuna perfectamente, ¿eh? Compañero. Bueno, y el hierro creo que realmente puedo picotearlo. A ver, vamos a quitar esta mierda. Y vamos a quitarnos esto de aquí, que realmente el oro no me interesa tenerlo ahí. Vale, vamos a matar este. Tenemos aquí otro. ¿Y este por qué no me lo coge, tío? Ahí. Sí. Eficiencia sí que hay uno que... Eficiencia 5, pero me pide 60 y tantas esmeraldas. ¿Y qué más me pedía? Y un libro o algo así. Un aldeano. Vale. Redstone. Vamos a cogerlo. Vamos a volver por aquí. Vamos a comer. Yo creo que será a más eficiencia que fortuna. Que es lo que quería ponerle a este pico. En verdad. Para ponerlo ahí mamadísimo de todo. Espero no morirme, tío. Porque estoy cogiendo buenos materiales. No me interesa
La verdad. Por ahí es por donde bajé, así que nada. Uy, ahí una esmeraldita. No parece haber materiales ahí. Hay oro y hay hierro. Vale, aquí no hay material. No me lapislázuli y ahora no me interesa. Apenas que esmeralda solo hay una, tío, siempre. Vamos a ir. Yeah. Hacha no me he traído, así que no voy a cortar madera. Por uno de carbón, como que no me interesa. Uy, uy, uy. Eso es salida de algo, no me interesa. Y no me interesa. No quiero que me vengan bichos raros. Tengo 7 de redstone. Redstone realmente no es mi prioridad. Vamos a tratar de... Para cubrir aquí. Mira, si ahora encima hago esto, peor. Es que tengo aquí un mogollón de hierro, tío. Hay más. Es que hay un mogollón, tío. La esmeralda la vamos a poner aquí. Que esto es enorme, ¿eh? Lo de esta lava es mega enorme. No, se cayó la lava. Fua, es que hay mogollón. Tengo que intentar cubrir esto como sea. Lo vamos a hacer así, para que no se caiga a la lava. Creo que va a ser lo mejor. Ahí estamos. Vale, genial.
Simplemente la hemos cubierto. Uf, ahí se me fue un poquillo el dedo, ¿eh? Millones de gracias, Farid. Vale, vamos a picotear esto. Para poner aquí. Si es que tengo mogollón, tío. Es que tengo mogollón aquí. Me puedo hacer de hierro. Qué chiste más malo. Tal que aquí, este también. Vale, vamos a quitar este hierrito de aquí. Fua mogollón, ¿eh? Vale, tenemos uno más aquí. Muchas gracias, Nicolás. A ver, tenemos que quitar este y este. Si me deja el descubierto, este hierro, este oro, este oro. ¿Llegaré a picar ese? Sí, pero se me va a quedar ahí. Vale. Surprise, motherfucker. Oh, muchas gracias por esas 10. Alma. Alma Marcela, viva Chile. Viva. No conozco Chile, no he tenido la oportunidad de ir hasta Chile. La verdad es que conozco gente que sí que ha ido y ha estado encantado allí en Chile. Yo no he tenido la oportunidad de hacer su viajecito, que se fueron por todo Chile ahí en moto y tal. Muchas gracias, Nicolás Arce y Héctor Cruz, por ese follow. Y Erlan, muchas gracias por ese like. Millones y millones de gracias, chicos. Se os quiere en el alma. Uf, al limitazo, ¿eh? A ver, no me interesa mucho esto, pero vamos a coger. Sergio Nieto, ¿cómo estás, compañero? Muchas gracias. Como por aquí hay mucha lava, no me la quiero jugar. Granito. A ver. ¿Cómo estáis? ¡Qué bien! Abdiel Reyes, muchas gracias por ese follow tuyo también, compañero. El carbón no debería picarlo con esto, pero bueno. Vale. Vamos a tapar esto porque no me interesa. Por aquí creo que no había materiales. No voy a hacer la mítica de subirme ahí, voy a tapar esto. A ver, quítate.
Que luego me disperso. Y no voy a lo que tengo que ir. Que es a por hierro. Que vine aquí a por hierro. Tengo que investigar mucho más esta mina. Pero bueno, ya tendré ocasión. Ahora mismo tengo lo que quería. Vamos a llevarnos estos raíles. No sé si en algún momento los utilizaré, pero bueno. Nunca está de más tener material. Por un momento me parece ver un reflejo. Sí, yo vine de aquí. Wow, 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 wow. Con protección de cuero y todo, tío. Aquí no hay nada abierto y hay mucho hierro, que es lo que busco. Así que, perfecto. ¿Por qué me saltas, tío? Ahí. Es prácticamente imposible conocer todo Chile, al menos que su... Al menos sus lugares hermosos algún día... Vas, te recomiendo el sur de Chile. Pues muchas gracias, lo tomaré en cuenta. Estuvieron allí con una beca, no sé si se llama Erasmus o la Internacional o no sé. Y se recorrieron al final de estudiar poco. Se fueron allí a recorrerlo en moto. Se cogieron una moto y pasaron no sé qué distancias ni qué tal. Pero la verdad dijeron que la gente muy generosa, que les acogían y demás. Así que bien por los chilenos y por Chile. No, ya te digo, yo no he tenido ocasión, no puedo valorar. Muchas gracias, Cristian, por ese like it. Lapislázuli fuera de aquí. Vale, tengo 64 y 20. Voy bastante bien. Creo que es suficiente. No me la quiero jugar. Que viene de aquí. Pero no me acuerdo de dónde, tío. Siempre me pasa. ¡No! Me cago en tu madre. Yo vine de ahí. Vamos a comer para curarnos. Vamos a hacernos ahí una escalerita. No, tío. Mierda, le estoy dando con el pico. Siempre me pasa igual, ¿eh?
viene de ahí, yo. Yo creo que vi... esto desde enfrente. Es decir, yo creo que viene... de ahí. Sí, yo creo que viene por aquí. Porque esto está picado. Solo carbón, ahora mismo no voy a picar más carbón. Jenny, muchas gracias. Vamos a ir por aquí. Sí, vale, aquí está la salida. Vámonos. Había mogollón de bichos, ¿eh? Todos los puntos rojos que veis en el mapita arriba a la derecha son bichillos. Y ahora mismo solo necesitaba hierro. Al final he conseguido más cosas, pero bueno, necesitaba hierro. Sergio, tío, qué tímido eres, ¿no? Que le das ahí al follow, pero no me dices nada. Como veis, mi manera perfecta de marcar las entradas y salidas es con antorchas, ¿eh? Vete a ajustes, controles y arriba de todo te pones salto automático, pones desactivado y ya no saltas automático. Me es incómodo en esos momentos, pero tampoco es que sea algo extremadamente incómodo. Muchas gracias, Juan Aricapa. Gracias, compañero, por ese follow. Vale. Creo que ya debería empezar a tener todos los materiales para hacer mis torretitas. Vale, ya tengo ahí una. Así que... no, me queda conseguir hierro, que vamos a poner aquí. Anda, mira, si tenía aquí lingotitos. No era consciente de que tenía lingotes de hierro ahí pendientes. Vale, vamos a quitarnos todo esto. Bloques de redstone también. El redstone lo voy a quitar. El redstone. Vamos a poner aquí los picos y las palas un momento. Esto también. Creo que tengo aquí más raíles. Tengo raíles de sobra también. No, los raíles aquí no van. Los raíles van aquí. Me reí. Las entradas también las marco así. Hombre, es que es lo más sencillo. José Reyes, muchísimas gracias, compañero. Por ese maravilloso follow. Vale, el carbón también lo tengo que dejar aquí, que es material. Vamos a coger las flechas. No sé dónde estoy dejando las flechas, en verdad. Tengo aquí hilo. Sí, tengo aquí el hilo. Carbón. He cogido también bastante carboncito, ¿eh? En verdad. Vamos a dejar el hueso tal que aquí. Esto de aquí lo dejo aquí. Ah, mira dónde están las flechas. Las tengo aquí. Vale, vamos a ir cogiendo lo poco que tenemos. Y vamos a ir cogiendo los materiales. Para. Bloques de hierro reforzado. Dispensador. Hierro. A ver, necesito algo más para las torretas. Redstone. Tengo aquí redstone, mesa. ¡No! No quería ponerlo todo. Bueno, da igual. Ahora lo vuelvo a cambiar y listo. 6 dispensadores, 7 de esto.
aquí y aquí. Vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. No tal. Buah, necesito más bloques de hierro, tío. Necesito más bloques de hierro. Muchas gracias, José Isaac, Hilda Yanka, Gibran. Muchísimas gracias por esos like it. I like you. Vale. Os preguntaréis, ¿para qué quiere tantas torretas? Pues mira, punto número uno, para proteger mi casa. Epa. Punto número dos. Para hacer una movida de... Para hacer una movida... No, ¿qué hago? Así. Y con esto lo quito. Una movidica de lo que viene siendo... Matar zombies de estos raros. Venga, más rápido. Los vi más rápidos, tío. Los vi más rápidos. Voy a hacer un cubo muy oscuro en el, para que spawnen ahí los bichos. Y le pongo torretas para que los maten. Entonces, si yo me quedo AFK ahí, van a venir más bichos. De tal manera que voy cogiendo la experiencia. Y aún encima... se me va a acumular mierdecilla ahí de carne de zombie y todo esto que lo necesito para tradear. Y es la mejor manera que se me ha ocurrido de conseguir esto. Elizabeth Orellana, muchísimas gracias por ese like. Si sabéis otra manera, pues adelante, yo estoy aquí para aprender. Venga, cogemos este, cogemos el del otro, hacemos un par de bloques más. Al final, cada torre necesita ahí unas cuantas. Joder, qué pena, no voy a hacer dos de milagro. A ver, ya está una y ya está otra. Hago tres más. Iba a hacer lo de que cayesen, pero... Al final es mucho trabajo, soy muy rápido. El hierro va más rápido con el alto horno. Vale. Calvo, ¿te parezco calvo? ¿En serio? Pues tío, yo no me consideraba calvo en la vida. De hecho, creo que tengo bastante buen pelamen. Aparte, por todos lados, ¿eh? Espalda y todo esto. Tengo también bastante pelo. No me considero calvo, ni creo que podré considerarme nunca calvo. Vale. El último que voy a hacer... Por desgracia, creo que no me da para más. Bueno, no sé para qué me he subido. Si en verdad los puedo hacer abajo. No jodas, claro, necesito más hierro. Bueno, ahora mismo ya me da igual, tío. Tengo aquí para hacer torretas. Pocas torretas, tío. Pocas torretas. Cuatro torretas. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a hacer lo que quiero. Vamos a dejar esta aquí. Y aquí va a ser el cubo. ¿Vale? Este va a ser el famoso cubo del que os hablaba. Entonces. Van a ser cuatro torretas. Una aquí. Otra aquí. En verdad esto lo puedo picar. Otra cada tres. Una, dos, tres. Otra puede ir aquí. Agresiva.
Podemos quitar esto. Y va, la otra me da igual. Aquí. Camuflaje. Nah, siempre activa. Y voy a cerrar esto. De tal manera... Gracias, Del Reyes, por ese follow. De tal manera que, lo que os digo, se pongan a disparar a bichejos. Yo me quedo ahí AFK, me protegen. Mira, ya que estoy aquí, vamos a recoger un poquito los materiales. Y ahora termino de hacer este cubo. A ver qué tal me sale la vaina, esta vaina. Que se me ha ocurrido. También se me ocurrió plantar dentro un golem. Porque tampoco creo que spawnen ahí 50 bichejos del tirón. Me da igual cargarme el defecto, ¿eh? Ahora mismo. Esto lo hago para tradear. Para conseguir papel para tradear con... con los aldeanos que tengo ahí secuestrados. Para los que llegáis nuevos y no entendéis nada de por qué tengo tanto como tanta caña de azúcar. ¿Vale? Lo que puedes hacer es granja automática de mobs y coger experiencia. Eso es lo que quiero hacer. Pero... ¿tienes algún vídeo tutorial en el que se pueda hacer? Yo estoy... al final siempre digo, voy a ver algún vídeo tal, pero es que no he tenido ocasión de ponérmelo. Porque cuando tengo así tiempo libre, me mola ver otras cosas, ver series. Y al final no me acuerdo nunca de ponerme esto. Aparte. Si no puedo estar en el ordenador, ¿para qué me voy a poner el vídeo si no lo puedo hacer al mismo tiempo? ¿Qué tal, JD? Excelente vídeo. Excelente eres tú, compañero. Takamoto. Millones de gracias por pasarte por el directillo, por el canal. Ya sabéis, podéis dejar vuestro follow, vuestro like, vuestra donación de estrellas, de bits, de lo que sea. Yo encantado de la vida. No os lo exijo, ni lo pido, ni nada, pero bueno. 23 bloques para arriba y un hueco en medio de 4 bloques, una plataforma de 10x10, de 2 de alto. Pero es un poco lo que voy a hacer yo, solo que así se matan las torretas, ¿no? Si veo que necesito más torretas, pondré más, pero... Si me dejas un link... yo creo que se puede. ¿Qué tal, André? Compañero, tú eres un fiel aquí. Un fiel donde los haya. Todos los días aquí dejándome tu comentario, tu like. Tu todo, tío. Eres un crack. Hoy va a empezar el Borderlands 2. Pero al final está mi niño durmiendo. Mi querida mujercita se ha ido por ahí a comer. Entonces tengo que estar pendiente de si llora y todo esto. Y me queda una hora de directo seguro, porque como mucho. Así me gusta la torreta ahí funcionando. Mata a ese zombie. Que se muera. No me puedo perder ningún directo tuyo. Muchas gracias. Hola, Luis. Ya aquí ando. Compañero, ¿puedo hacer más torretas? A ver. Ah, me falta 3 bloques de hierro. Pues al final no tenía... cogí bastante hierro, pero tampoco tantísimo, ¿eh? Vamos a recoger esto. Tardo nada, ¿eh? Ya veis que soy bastante eficiente de recogerlo. No se me suele ir a recoger bien en la vida real, pero aquí, oye... y tan mal. Seguro que hay una manera, ¿eh? Yo tengo que aprender todo esto. Si lo matan las torretas, no consigues experiencia o tanta. Bueno, no conseguir tanta experiencia o tal. La experiencia es lo de menos. Lo que quiero sobre todo es los materiales. Eso es lo que más me cunde ahora mismo. Los materiales.
No, fuck. Para tradear con el sacerdote que necesita carne podrida. Creo que tengo dos, de hecho, dos sacerdotes. Y tengo que mejorar todo, tío. Estoy en proceso de mejora de la casa. Necesito hacer una granja de animales. Muchas cosas, muchas cosas. La experiencia al final, si me pongo a picar o cualquier cosa, pues oye. Pero si estoy AFK, ya tú sabes que esto se puede desmadrar. Vale, pues voy a plantar remolacha, tío. Sí, venga, vamos a plantar remolacha. No sé qué tal. Creo que me habéis dicho que mejor las zanahorias, pero bueno. Que curan más las zanahorias. Pero me da igual. Vale, no me acuerdo en qué parte de esto me quedé. JP, ¿no te ha dejado dejar el link? ¿Te lo han bloqueado o algo? No me salta mensaje como lo que lo hayas intentado y te lo hayan bloqueado, pero por si acaso pregunto, porque como esto a mí me da mogollón de fallos, pero bueno. Turum, turum. Vale, genialítico. Vale, vamos a dejar estos materiales en casita. Vamos a coger piedra. No, he dicho JP, no JD, compañero. Es que estoy en Twitch también y hay un JP en el directo. Perdona si te he hecho confundir. No era mi intención. Vamos a dejar esto aquí. No, de hecho el redstone. Vamos a hacer bloques de redstone. Mierda. Y ahí ya está. Así guardamos más eficientemente. Vamos a dejar esto, esto, esto no. Esto sí. Aquí. En el minuto 12. Ok. No hay problema, error mío. Por cierto, mi nombre es Juan de Dios. Oh. Conozco un Juan de Dios. Profesional del balonmano. Vamos a llevar esto. Estos dos creo que me sobran. Semillitas creo que no voy a poder dejar. Aquí no. Pero en el otro sí. En este sí que puedo dejar. Las antorchitas de esto no me sirven de nada. Pero bueno. No sé para qué he cogido grava. Que suena así. No sé a qué te refieres, Sergio.
cago en la mar. Joder, machiño. Voy a tardar más en hacerte que... yo qué sé. Muchas gracias, Cielo Cravioto. El familiar de Saúl. Qué grande Saúl. Qué bien participó en MasterChef. Seguro que te han dicho esa tontería muchas veces, ¿a que sí? Cielo. Y tú dirás, no sé ni quién es. Tú. Vamos a terminar esta mierdecilla. Para spawnear no influye, ¿no? El agua. Para que spawnen bichos. ¿Verdad? Bastante bien. ¿Tenías? Sí. No, tengo aldeanos, pero hay minas al lado de mi casa. Mierda, no quería poner grava. Y me ha quitado el agua, su madre. Joder, macho. Estoy más tonto que tontini. Tengo un harén de un ejército de aldeanos. Todas, una, dos, tres plantas llenas de aldeanos con sus habitaciones. De hecho, tengo habitaciones hechas para más aldeanos. Pero todavía no. ¿Por qué se me ha apagado el móvil, tío? Mi móvil está hecho una mierda, necesito uno, pero vamos. Junior, muchas gracias, compañero. Se me ha reiniciado el móvil, tío. Es que no entiendo nada de este móvil. Cada vez me falla más. Pero lógico, con el tute que le doy. Yo también estaría hasta la polla de mí. Vale. Están las torretas, pero vamos a dormir por ahora. Juan de Dios Román, chaval, qué grande. En el mundo del balonmano.
Estoy haciendo un cubo para que spawnen bichos raros. Me voy a llevar los cubos. Vamos a quitar ese agua. No le he dejado mis cubos aquí. Vale. Quiero taparlo de tal manera que empiecen a spawnear bichos y las torretas que he puesto ahí les maten. No sé si es eficiente. ¿Septiembre? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero ya lo he visto, ya he visto a qué se refiere. Y si me caigo, pues me caigo. No sé si influye para algo el agua, pero bueno. Pues acá se lo vamos a quitar. No sé si es buena idea, mala idea o qué. No lo sé, ¿vale? No podéis criticar todo lo que queráis porque soy noob en esto. Mira, un creeper ahí. Acércate a mí. Tengo las torretas aquí preparaditas. Hay que intentarlo. Silvia, ¿qué tal lo llevas? Compañerita. Qué maldito burro, tío. Ahí está. Ya va quedando poquito, de recubrir esto. Creo que es un poco chusta la idea, pero creo que puede ser eficiente. Metiendo aquí el Security Graph con las torretas, yo creo que puede ser eficiente. Muchas gracias, Manuel, por ese follow. Está. Vale, la oscuridad que me he pegado. Yo creo que así pueden salir, ¿no? Bichillos. ¿Me he quedado sin grava? No, sin roca, quería decir. Si creéis que hay otra manera mejor, me lo podéis decir. Oh, no llegué. Sin ningún problema, ¿eh? Igual tengo que cerrar más para que salgan. Demasiada luz, puede ser.
Todos los Juan de Dios son orgullo. El Pantoja. Por algo amenazó con borrar su canal de YouTube. ¿Cuál? ¿Qué dices? Si colocas lava, es más probable que aparezcan mods. Yo creo que no, porque genera luz. E igual mi idea es un poco chusta. Igual ahí entra demasiada luz y por eso no aparecen. Duda, duda. Tampoco creo que sea inmediato, pero... Muchas gracias, Pilar. Y lo que tengo que generar es como una puerta para entrar y salir y coger los materiales. Hay lagunas aquí, ¿eh? Me parecía muy buena idea, pero va a ser que no. Algo por aquí para que genere más sombra. Así entra menos luz, ¿no? Hola, Kaneki. ¿Qué os parece? ¿Suficiente o no suficiente? Muchas gracias, Cecilia Vega, por ese follow. Voy a tener que ir a por más roca. Tengo grava. Voy a por más roca. A ver cómo me sale esto, tío. No sé para qué cierro y abro las puertas ahora mismo. Pero bueno. Turun. Mira, ahí está súper oscuro, ¿eh? Les genero unas escaleritas para que bajen sin... Una flecha, es decir, ya han matado a alguno. Y de los arqueros, mira qué bien. Qué bien. Hidratación, ahora ven. Muchas gracias, Ross, Adolfo. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo lo llevas? Vale, yo creo que así es suficiente. Ya están spawneando porque ya hay esas flechitas, así que a mí si me dan carne podrida, me conformo. Vale. Yo creo que así suficiente, ¿no? Para que spawnen arriba. Yo creo que va a ser suficiente. Venga, vamos a hacerle un poquito más ancha la escalerita.
aquí pueden spawnear, ¿no? Perfectamente. No se ve una mierda. No le coloques escalera, coloca agua para que los haga caer. Sí, eso es lo que voy a hacer. Por eso tengo cubos de agua. Está cool. Bien, bien. Me fío de vosotros, ¿eh? Voy a poner aquí un cubito de agua y otro cubito de agua. Si no recoges el loot, sí, lo sé. Sé que cada 5 minutos desaparece. Conozco eso. Suficiente, yo creo, ¿no? Mira, gote de agua. Por aquí. Me voy a quedar aquí a ver qué pasa. Pon tolvas o algo. ¿Y cómo coloco las tolvas, Kaneki? No, perdón, las tolvas me dijo JP. ¿Cómo pongo las tolvas para que lo recojan? Aquí, en este caso. Shiftea y com. Falta la luz. Claro, no, no, es que no quiero luz. Quiero que aparezcan bichos. Ah, mira, están disparando allí. A ver si que viene por ahí. Quitar esta antorchita. Y esta de aquí. Mira, hay una araña aquí. Hay unas arañas aquí. Venid, arañitas, venid. ¡Ey, qué zorra! Me cayó de arriba. Claro, arriba igual sí que debería poner antorchas, ¿no? ¿Qué decís vosotros? Venid, venid, venid a por mí. Toma, 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 toma. Eso es lo que busco, tío. Esto es lo que busco. Mierda, que la lío. Lo puedes hacer colocando una antorcha. Y miras. Chicos, os voy a tener que dejar que se ha despertado mi querido hijo. Así que os dejo, ¿vale? Millones de gracias por estar aquí. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. No me falláis.